pégate y zumba conmigo con movimiento. Préstalo y dedo en la vida que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Yo soy un cara donde está la mierda, soy un dice. La manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila con el sentimiento, que el cuerpo que me tiene loco. Probando. Así es, señores. Aquí tienen a las 8 aspirantes al Miss Miranda 2012. Están conociendo cada uno de los rostros de estas bellas aspirantes. Señoras y señores, bienvenidos a Miss Miranda 2012. En pasarela tienen 8 rostros, 8 chicas que hoy se disputan la corona de Miss Miranda 2012. En estos momentos, cada una de ellas va a bajar de la pasarela para iniciar la autopresentación. Iniciamos primero con el rostro de cada una de ellas para conocerles. Señores, gracias por estar acá. Y desde ya inicia el Miss Miranda 2012. De antemano voy a recibir a una chica muy talentosa. Ella ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos medios de comunicación. Fue reina de bellezas y ha estado en el municipio Miranda. Hoy nos visita y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jessica Chaya. Sonido. Ok, ahora sí. Buenas noches. ¿Están todos preparados para iniciar con el Miss Miranda? Pues entonces vamos a dar apertura de una vez a este evento. Yo quiero darle las buenas noches a todos ustedes, a los miembros de la organización, al señor Omar Riaza, a los miembros del jurado, a ti, mi amor, por una vez más estar acompañándote y a cada una de las señoritas. Vamos a dar inicio entonces, dándole un fuerte aplauso a ellas. Así es, chicas. Y arrancando con este evento. Así es. Chicas, pueden bajar de la pasarela una a una para iniciar con la autopresentación. Despedimos a la señorita María León. Pueden bajar del escenario. Karina Rivero. Pueden bajar del escenario para iniciar con este evento. Aparte, Jessica, disculpa que te interrumpa. En los concursos de belleza se dice, ¿verdad? Se despiden a las señoritas con un fuerte aplauso. Así es, con un fuerte aplauso. Despedimos a las chicas. Entonces ellas se van preparando para hacer las otras cosas que tienen que ir preparando ahí atrás para luego venir a hacer su autopresentación. Ya va. Yo creo, Jessica, y disculpe, que la chica no ha escuchado. Señores, vamos un momento a bajar de la pasarela para iniciar con la autopresentación. Inicia Francis Sánchez la autopresentación de la noche de hoy. Vamos a decirle al señor del sonido que prepare el micrófono que está al final de la pasarela para iniciar con la autopresentación de la chica. Ellas allí tendrán la oportunidad de demostrar todo su talento. Van a desarrollar habilidades y van a comentarle un poco al público de su vida. ¡Ah, qué maravilla! Yo me imagino que a ustedes les interesa. Las muchachas que están en el escenario, ¿tienen barra aquí? ¿Vinieron con barra? ¿Hay gente que las apoya? Bueno, sí hay barra. De que hay barra, hay barra. Entonces,
ustedes tienen un papel protagónico de esta elección, y es que cuando cada una de sus candidatas haga algo en este escenario, ustedes tienen que aplaudirla, hacerle barra fuerte para que ellas se sientan animadas y puedan hacerlo muy bien. Recuerden que la señorita que quede electa como Miss Miranda podría estar en el Venezuela, puede ser representante del municipio en el Miss Carabobo, y por ende, de ser ganadora, podría irse inmediatamente a representarlos a ustedes en el Miss Venezuela. Así que las señoritas allí van a estar preparadas. Mira, a mí me pasan por aquí varios datos, me dicen que hay muchas tiendas que están patrocinando la actividad. Pues yo te voy a ti nervioso. ¿Me vas a estar nervioso? Siento. Poquito. Siento, Jessica, que estamos en vivo y quizás hay cosas que se escapan de nuestras manos. No, pero es que yo te siento nervioso porque las muchachas no se terminaban de bajar del escenario. Y no se terminan de bajar del escenario. No, hombre, ya está listo, ya está listo. Eso es breve. Está listo. Es decir, que ya estoy relajado. Exactamente. Perfecto. Bueno, por información que tengo en mis manos, son 2 años en los que se viene preparando este concurso. Este es el 2º año donde se está realizando. Para todos ustedes, una producción del señor Omar Reaza, que viene trabajando por 2º año consecutivo. Por allí anda la reina saliente, pero las señoritas de este año se preparan para hacer su presentación, una autopresentación en donde van a tener que definirse, describirse y decir quiénes son, para que las personas que no la conozcan, reaccionen y la aplaudan y la apoyen durante esta noche que se va a estar celebrando este Miss Miranda en su 2ª edición. Así es, Jessica, y por cierto, hoy estás hermosa, así que bienvenida del municipio Miranda. Gracias. Un honor para nosotros tenerte acá. Sabemos que eres una chica súper talentosa, y aunque estás por allí con los improfesionales, sabemos que eres súper profesional, ¿no es así? Bueno, sí, lo que pasa es que improfesionales no es lo mismo que improfesional. Así es. Así que nosotros muy contentos de tenerte acá en la animación y en el municipio Miranda, todo el municipio Miranda, que le brinde un fuerte aplauso hoy, que tenemos a Jessica Chaya. Bienvenida a esta tierra que está preciosa. Y ahora sí, vamos a recibir a todas las chicas en el escenario para que les muestren su sabor, y luego cada una de ellas tendrá la oportunidad de presentarse. Señores, estamos en el Miss Miranda 2012. Aplauso, aplauso, aplauso. Thank you.
Así tienen a todas las aspirantes al Miss Miranda 2012. Gracias, chicas, por ese excelente baile y hoy demostrando que son unas chicas profesionales, tenaz, con tenacidad, como lo es la mujer venezolana. Pero y vale la pena resaltar que los atuendos que ellas están luciendo es cortesía de Toda Moda. Una vez más, así que un aplauso para esta tienda que ha apoyado el concurso en cada una de sus actividades. Y bueno, vamos a iniciar con la aspirante número uno para que haga su autopresentación. Así es, recibimos a la aspirante número uno en la autopresentación. Qué buena es, un aplauso para él, un aplauso fuerte. Él quería ir a ver a la señorita de cerca. Muy buenas noches. Quiero saludar al público presente y al jurado calificador por hacer presente la elección del Miss Miranda de nuestro municipio. Mi nombre es Francis Sánchez y represento orgullosamente a la Casa de la Cultura. Quiero agradecerle a mi familia por apoyarme en todo momento. Soy una persona luchadora, responsable y, como nos caracterizamos los mirandinos, humilde. Soy una persona que me gusta que me digan mis virtudes, pero sobre todo mis debilidades, porque creo que nos hacen crecer como personas. Mi aspiración en la vida es estudiar y crecer como profesional. Creo que ahí está la clave del éxito. Por eso le digo a todos los jóvenes que estudien, que de esa manera podrán cumplir sus sueños y alcanzar sus metas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a recibir a la aspirante número 2. Hola, hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al Miss Miranda 2012. Mi nombre es Carlis Enríquez y represento a la Plaza Bolívar de Miranda. Como algunos saben, mi experiencia en modelaje ha sido maravillosa. Cuando me monto en una pasarela es lo que más me encanta. Gracias. Y ahora recibimos a la aspirante número 3. Hola, muy buenas noches, tengan todos y sean bienvenidos. Mi nombre es Yasneibi Corona y estoy orgullosamente de representar a la Torre Monte Carmelo. Yo me considero una persona sencilla y humilde y me propongo a lograr las cosas que quiero. Recuerden, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, ya que la vida nos ofrece oportunidades para corregir las cosas, no para repetirlas. Muchas gracias. Ahora recibimos al aspirante número 4 para su autopresentación. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al Miss Miranda 2012. Mi nombre es Karina Rivero y con mucho orgullo represento al Gimnasio Cubierto Jesús Pinto. Voy a hablar un poco de mi vida y es de mi madre, que a pesar que en este momento no está conmigo, sé que desde el cielo me está viendo y me está apoyando y se debe sentir muy orgullosa de mí. También quiero darle las gracias porque gracias a ella yo estoy parada aquí con todos ustedes. También quiero agradecerle a mi familia que día a día me apoya desde que mi madre se fue al cielo. También gracias a mis amigos que en este día tan especial me están apoyando. Muchas gracias. Y recibimos ahora a la aspirante número 5.
Buenas noches, mi nombre es María León y represento al Boulevard de Miranda y su gente. Les voy a hablar acerca un poco de mi personalidad. Me considero una persona única, humilde, sencilla, responsable y alegre. A pesar de mis caídas, gracias a Dios y a mi familia, me he sabido levantar. Y a pesar de mis malos comentarios, a todas aquellas personas, hoy les voy a demostrar que yo sí puedo seguir muy lejos. Gracias. La siguiente aspirante, para su autopresentación. Muy buenas noches, mi nombre es Elba Mejías. Y represento con mucho orgullo al Parque Municipal La Gruta. He aprendido a mi corta edad a superar los problemas sin importar los obstáculos. Gracias a mi Dios y a mi familia que han estado siempre apoyándome. Y una frase dicha por mi madre es que las cosas se me darán si son para mí. Gracias. Y ahora recibimos al siguiente aspirante. Buenas noches, mi nombre es Leonely Rivas y represento al Palacio Municipal. Pues me siento orgullosa de mis padres porque me han apoyado en todo momento. Siempre cuando caigo, ellos están allí y me apoyan siempre. Gracias. Y la última aspirante para su autopresentación. Y represento la Biblioteca Pública Eleodoro Betancourt. Me caracterizo por ser una persona sencilla, humilde y amable. He tenido muchos errores, como todas las personas, pero he sabido corregirlos. Me he caído y me he levantado, gracias a Dios y al apoyo de mi familia y de todos mis seres queridos. Muchas gracias. Bueno, luego de la autopresentación, y de la barra, vamos a brindarle un fuerte aplauso a todas para conocer la primera premiación de la noche. Y esta primera premiación se le entrega a la señorita electa como Miss Internet. Así es. Y vamos a dar los resultados de Miss Internet. Las personas tuvieron la oportunidad de ingresar a Face en la página Omar Riaza Internacional y resultó ganadora. Con 321 votos, Miss Internet es la señorita Francis Sánchez. Y llamamos a Jenny Pinto, de Todo Moda, más actual, más estilo y más vanguardia, para imponer la banda. Jamie, por acá. Perfecto. Más actual, más estilo y más vanguardia es Todo Moda, la boutique que las consiente.
vayan preparando para otro desfile que viene por allí. Así es, despedimos a las chicas del escenario y le damos las gracias a Todo Moda por el vestuario y el calzado oficial del diseñador Omar Riaza. Vamos a despedir a cada una de las chicas. Y ahora vamos a tener la oportunidad de recibir a las chicas que el año pasado tuvieron la oportunidad de participar en el Miss Miranda 2011. Al principio un sueño, una aventura, ganas de hacer las cosas en el municipio Miranda. Así empezó el Miss Miranda 2011. Con los años, ahora estamos acá en la segunda edición, buscando proyectar la belleza de la mujer mirandina, inteligencia, lo que queremos que ellas proyecten, belleza y talento. Bueno, por allí se están terminando de afinar unos detalles para tener en el escenario a unas reinas que ya vivieron todo un año de experiencia y que vienen hoy a saludarlas a todos ustedes. Pero antes de eso quisiera decir que todo esto va de la mano de un gran equipo que ha venido trabajando durante todo este tiempo para llevar un resultado, un buen producto y que ustedes disfruten de este show. Hay gente que trabaja en la producción, en la iluminación, en el sonido. De todo un poco hay, pero sobre todo hay una persona que lleva el trabajo a cargas para poderlo mostrar a todos ustedes, el señor Omar Riaza. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, esperando que el próximo año se dé el Miss Miranda nuevamente y que se pueda celebrar junto a todos ustedes. Y ahora sí, vamos a recibir a la señorita Andrea Piñero, primera finalista del Miss Miranda 2011. Andrea Piñero, primera finalista. Gracias, Andrea. Sabemos que has desarrollado grandes oportunidades. Además, el Miss Miranda te brindó la experiencia y ahora tiene las ganas y las garras de seguir adelante. Y ahora recibimos a Gracibel Rangel, reina Miranda del año 2011. El Miss Miranda 2011, Jessica, una experiencia inolvidable. Siempre cuando las cosas suceden por primera vez, tú tienes que vagar, buscar, vivir momentos y aquí están los resultados. Esperamos que el Miss Miranda 2012 también tenga buenos resultados, buenos frutos, porque allí es donde de verdad se va a ver la posición del Miss Miranda. Y recibimos con un fuerte aplauso a Yandris Correa, Miss Miranda 2011. Yandris Correa tuvo la oportunidad de participar en el Miss Carabobo 2012, representando al municipio Miranda. Yandris, lo hiciste muy bien, espectacular. Esperamos que tengas nuevas oportunidades y de la mano de Omar Riaza, estas tres chicas sabemos que van a llegar muy lejos. Así, señores, se muestran o mostramos a las tres chicas que el año pasado, en el 2011, resultaron ganadoras del Miss Miranda. Bueno, vamos a despedirlas a ellas también con un aplauso. Ellas van a estar acompañándonos durante toda la noche del concurso y, por supuesto, augurando buenas cosas para que cada una de las señoritas salgan lo mejor posible en escena. Así es, recordando que el vestuario, por supuesto, que lucen las chicas, es de Todo Moda. Más actual, más estilo, más vanguardia. Mira que ya me aprendí el eslogan de Todo Moda. ¿Cómo es el eslogan? Más actual, más estilo. Y más vanguardia. Ah, okay. Perfecto. Para la próxima lo hago así. Bueno, tú estás hablando de Todo Moda, son muchas de las personas que han colaborado para que este evento se haga realidad. Está la gente de Ciudad Traqui, de Caricias a Tu Piel y Oscar Durán Estilismo. Así es, igualmente le agradecemos a Inversiones Cocotío, compañía anónima, Apetito Express, el rey predilecto de tu paladar. También está la televisora comunitaria del municipio Miranda, a Emily Fotografía, por fotografiar los buenos momentos. Gracias a todos ustedes
por hacer el Miss Miranda una realidad. Oye, yo también lo contrataría a él para todos mis eventos, porque le saca los eslogans a todas las tiendas. Voy a pensar en un eslogan para ti, para decir. No, pero eso es peligroso. Al final del programa. Mira, eso es yo peligroso, estoy en vivo. Porque si no me gusta, entonces voy a quedar en ridículo, ¿verdad? No, mejor jamás. Siempre buscamos enaltecer y que lo diga todo moda, ¿no? Siempre buscamos. Ella lo dijo. Más actual. Más estilo. Más vanguardia. Es todo muda. Bueno, vamos a dejarlo un poquito, ¿sabes? Con música. Disfruten de la música mientras las señoritas se terminan de arreglar para hacer su presentación en traje de baño. Ya venimos con más del Miss Miranda 2011. Únete y vive la experiencia. Thank you.